This program is a part of a series of studies that our Pastor Gion has prepared for you. Welcome to Victory Church Odessa. Our goal is to exalt the name of our Lord Jesus and to encourage you to develop more faith by reflecting on the Bible. We hope you will enjoy this program. Now let me introduce you to our Pastor Gion. Evangelios Paralelos, episodio 21, abril 7 del año 2023. Este es el estudio bíblico con Victory Church desde Odessa, Texas. Y yo soy Gian, el pastor fundador de esta iglesia. Y me alegra mucho que estés aquí con nosotros una vez más. Hoy vamos a estudiar en el episodio número 21 de esta serie algo hermoso. Pero te recuerdo que si tú quieres conectarte con el resto de nuestras plataformas, vas a nuestro sitio de internet, vchurch.us, y desde allí tú puedes entrar y ver nuestros canales de Apple TV, Roku TV, Amazon Fire Stick TV, y por supuesto YouTube, Facebook y Vimeo. Pero si quieres solamente escuchar, las plataformas son en podcast, Spotify, Google Podcast, iHeartRadio y por supuesto nuestra radio internet 24 horas al día, victoryradio.us. Si te recuerdas, en nuestro episodio anterior estudiamos acerca de Capernaum y la limpieza del templo en Jerusalén. Como sabes, esto fue narrado solamente por Juan. Mateo, Marcos y Lucas no dicen nada al respecto. Curiosamente, lo mismo sucede en esta parte que hoy vamos a estudiar acerca del ministerio del Señor Jesús en Jerusalén, solamente listado en Juan. Y leemos la Escritura desde la Nueva Versión Internacional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Muy bien, la lectura dice en Juan 2, 23 al 25. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano y lo que ellos pensaban de él. Quiero hablar contigo hoy acerca de cuatro puntos importantes de estos versos. Y el primero tiene que ver con la fiesta de Pascua. Esta es una fiesta establecida con el propósito de recordar la liberación de la esclavitud en Egipto. Y es una fiesta que anualmente se celebra por medio de todos los que son judíos, que practican el judaísmo. Y es una cosa hermosa. Hay algunos creyentes cristianos que les gusta practicar estas fiestas. Y por supuesto, pienso que si alguno lo quiere hacer y seguir los métodos del pan y las hierbas y todo, pues yo no veo que tenga nada de malo. Personalmente no practico yo esta fiesta, pero no creo que sea malo que de vez en cuando coma hierbas amargas y pan sin levadura. Lo más importante no es la práctica de eso, sino el recordar la liberación de la esclavitud en Egipto, que tiene una figura, un simbolismo. Como tú sabes, lo que representa para nosotros creyentes es recordar que fuimos pecadores un día. ¿Comprendes? El objetivo de todo esto es recordar que fuimos pecadores y que necesitábamos a un liberador, alguien que nos viniera a liberar, a salvar, ¿cierto? Ese liberador, libertador, es el Señor Jesús. Él ya vino, Él ya nos liberó. Y hoy lo que podemos hacer es recordar. ¿Recordar qué? Recordar nuestra esclavitud y cómo fuimos liberados de ello. Por ejemplo, podemos recordar cuando nosotros andábamos en vicios, cuando nosotros andábamos enfermos, o solos, o perdidos, confundidos, en grandes dificultades. Es bueno recordar y decir, yo recuerdo cómo el Señor me trajo a su conocimiento. ¡Qué bonito! Ahora, tú no necesitas una fiesta para recordar. Tú no necesitas una celebración con pan y esto y lo otro cada año para recordar esto. Todo el tiempo tú lo puedes recordar, y de hecho es importante que recuerdes de dónde vienes. Es como recordar en dónde nacimos, recordar a nuestra familia, recordar
cuando no teníamos trabajo y alguien nos abrió la puerta para un trabajo. ¿Sabes qué es curioso? A veces la gente está pidiendo que se les venga una pareja, ¿verdad? Por decirte algo. Y de pronto ya tienen la pareja y ahora ya años después, ahora ya ni se aguantan, ¿verdad? Ya no pueden tolerarse el uno al otro. Y la pregunta es, ¿pero no estabas tan desesperado por tener a alguien y ahora que la tienes hasta mal la tratas o mal lo tratas? No tenías trabajo, ahora ya lo tienes, ahora todo es murmurar por el trabajo que tienes. Y así, te puedo enumerar una serie de ejemplos, ¿verdad? Que de verdad nos llevan a la conclusión que el problema es que nos hemos vuelto hasta cierto punto ingratos. Ingratos porque no tenemos gratitud, ¿verdad? Ya se nos olvidó que estábamos un día en problemas y que el Señor vino y nos sacó de ese lugar de necesidad, de esclavitud, liberados totalmente. Ahora, te voy a decir que hay muchos creyentes que practican esta fiesta bíblica del Antiguo Testamento, así como muchas otras. Y te repito, yo pienso que es bonito que ellos quieran practicar de algunas de esas fiestas y los candelabros y las oraciones y leerlas en hebreo y todo eso está excelente. No tiene nada de malo. Pero tratemos de ver el punto importante. Esta celebración en particular habla acerca de recordar que estuvimos esclavos y ahora ya no. Ese es el objetivo principal. Explícame entonces cómo es posible que alguien que practica una fiesta de esta naturaleza ahora la tiene en contra de aquellos que no la practicamos. Y de hecho, no solo esta persona no nos quiere, sino que la tiene en contra de nosotros y es como un adversario. No tiene sentido que alguien, porque practica una cosa, va a estar en contra de aquellos que no la practican. ¿No es cierto que al final lo que recordamos es que estábamos bien emproblemados y que la gracia de Dios y su amor nos ha transformado en personas que hemos sido rescatados de la amargura, del dolor, resentimiento, pena, y que ahora tenemos gozo y paz? Entonces explícame por qué alguien que practica una fiesta de este tipo va a estar amargado porque otros no, o criticarlos porque otros no. No tiene sentido. Es importante que entendamos los propósitos de las fiestas bíblicas en el Antiguo Testamento. Es importante que tengamos en mente el objetivo, porque el objetivo al final es uno, es darle gracias al Señor. Entonces, ya sea que tú practiques las fiestas o no las practiques, hables tus oraciones en hebreo o no, ya sea que tú comas este pan o estas hierbas o lo que sea, no importa si tú celebras el servicio sábado, domingo, martes, miércoles, no importa ese tipo de cosas. No estamos aquí para juzgar a los otros creyentes. En realidad no estamos aquí para juzgar a nadie. Pero tú tienes que entenderlo. Es importante recordar de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? Y tener gratitud por ello. Ahora, el relato aquí nos habla acerca de algo interesante, cómo mucha gente estaba tan admirada por las señales que el Señor hizo. Tremendos prodigios y milagros, y la gente creía en Él, naturalmente. Entonces, milagros obviamente van a atraer la atención. Lo hizo en el pasado, pasa hoy y va a suceder en el futuro. Señales, portentos. Algunos están en contra de milagros. Muchos incluso no creen que existan los milagros. Te digo, los milagros existen. Yo personalmente he vivido grandes milagros en mi vida de todo tipo. En mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia, en diferentes ciudades y países, he visto, veo y veré la mano de Dios obrando con poder porque el Señor está vivo y Él es todopoderoso. No hay límites para el Señor. No hay límites para el Señor proveer salud, salvación, perdón, misericordia, dinero, cosas, porque Él es todopoderoso. ¿Por qué no vienen los milagros a algunas personas? Quizás es porque no tienen fe para creer que el Señor lo puede hacer. Pero por otro lado, falta de obediencia. Porque los milagros van a venir donde hay fe y hay obediencia, porque las dos cosas están conectadas.
Te voy a dar un ejemplo. Hablemos de dinero, que en las peticiones que vienen a las iglesias de ayuda, la número uno es ayúdenme porque tengo problemas de dinero, y la número dos es ayúdenme porque tengo problemas de salud. Entonces hablemos de esas dos cosas, por ejemplo. Necesitamos fe para creer que Dios va a proveer, pero tenemos que ser obedientes al principio. Fíjate, muchas veces te lo he explicado acá, en el libro de Malaquías, habla el Señor en el capítulo 3, pruébenme en esto, dice el Señor, tráiganme el 10% de su ingreso y pruébenme si yo no les voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendición sobre que, hasta que sobreabunde. Para aquellos que tienen problemas financieros, el problema sigue siendo el mismo. ¿Cuándo van a estar dispuestos a obedecer ese simple mandamiento? Darle al Señor el primer 10% del dinero que reciben en la iglesia local. Pero cuando una persona no obedece ese principio, contradice que tiene fe. Es una contradicción. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a venir el milagro si la persona no obedece el principio bíblico, la palabra de Dios? ¿Entiendes? Para recibir hay que dar. ¿Y si la persona no le da al Señor? Esto es hablando de términos de dinero. Fíjate que el Señor dice aquí, no solamente en Malaquías 3, no solamente habla de la bendición grande, sino habla de reprender al devorador. El Señor mismo va a reprender al devorador y no le va a permitir tocar el fruto de tu tierra, tu cosecha. Fe y obediencia. Hablemos del asunto de salud. Yo estuve recientemente presenciando una conversación entre dos personas que me llamó la atención y te lo voy a comentar. Se trata de un caballero que fuma 2 paquetes de cigarrillos cada día, hablando con una dama. Y él le dice a la señora, vea, yo fumo 2 paquetes de cigarrillos, pero voy todo el tiempo al donde los doctores y cada evaluación yo salgo perfecto. Así es que yo estoy bien. Te hago la pregunta. Honestamente, ¿tú crees que fumando cigarrillos, como este caballero, que se está metiendo veneno adentro del cuerpo, a través de la garganta, que no fue diseñada para ello, llega a los pulmones con todo ese humo, que no fueron sus pulmones diseñados para ello, pasa todo esto, quién sabe qué más pasará con el humo adentro, más la nicotina? ¿Me vas a decir tú que no hay posibilidades de que este hombre pueda tener un problema bien grave en un momento dado? Por darte un simple ejemplo, el mandamiento al respecto dice que nosotros debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, es decir, el cuerpo. Pero si tú no obedeces el mandamiento, ¿cómo puedes esperar que haya milagros? Fe y obediencia. Ahora, si tú estás obedeciendo a la palabra del Señor, los principios bíblicos que la Escritura nos enseña, y tienes esa fe, tú vas a ver los milagros pasar. Yo los he visto, los veo, y te digo francamente, yo espero un milagro cada día. Cada día yo espero milagros de parte del Señor, y los veo en muchos aspectos, directamente siendo el beneficiado a través de cosas que me pasan a mí o a mi familia o gente de mi iglesia, o en muchos casos hasta incluso en los contextos en donde yo vivo y trabajo, porque el Señor Dios Todopoderoso es grande para hacer milagros. Él no va a detenerse de hacer milagros, pero esos milagros van a venir cuando la gente cree, ¿verdad? Ahora te voy a decir algo. Sí, efectivamente encuentras dentro de algunos líderes religiosos algunos que toman ventaja de la fe y de la inocencia de algunos creyentes cuando empiezan a hacer publicidad de sus ministerios y organizaciones hablando acerca de qué poderoso ministerio de sanidad tienen, por decirte algo, milagros y señales y cosas de ese tipo. Y la verdad que hay un poco de mala información que viene a la gente que lo sigue. La parte que es más controversial de estas personas que son famosas en la televisión es que, como tú sabes, esos programas son pagados, ¿verdad?
No hay nada que sea gratis en la televisión, especialmente en las grandes cadenas de satélites y todo esto. Esta gente tiene que tener un financiamiento de alguna forma para poner sus programas allí. No, eso no es gratis. ¿Y por qué lo van a hacer? ¿Habrá una agenda escondida? ¿Tendrán un objetivo de fondo? Te voy a decir, las vidas extravagantes de algunos de ellos dejan con la boca abierta a la mayoría de gente que no va a las iglesias. Hay gente que son hijos de millonarios o billonarios. Ellos han heredado dinero por generaciones, por decirte algo. Y ellos viven en mansiones y están acostumbrados a tener todo tipo de aviones, transportación, helicópteros, yates, qué sé yo, qué tanta cosa pueden llegar a tener. Eso es parte de la vida real. Hay millonarios y billonarios en todas partes del mundo que viene el dinero de diferentes fuentes. ¿Y qué vas a hacer con ello? Pues nada, son gente que así les tocó vivir, ¿verdad? Pero la parte que es bastante contradictoria aquí con estos que hacen estos programas es que la mayoría de ellos no vienen de familias que eran ricos, sino es lo contrario. Y de pronto tú vives, miras que ellos viven en una forma que es totalmente fuera de lo que se acostumbraba. Y esto da lugar a ciertas dudas de parte de la gente, porque piensan ellos, ¿no será que este solamente se está enriqueciendo a causa de la gente que con buena fe? Porque desafortunadamente todos sus programas van dirigidos al final a ese punto, ¿verdad? Si me dan dinero, van a ver el milagro. Hay que tener cuidado con eso. Pero ello no te debe desanimar para creer en el poder de Dios. Porque si alguien manipula las cosas y es un mañoso, mafioso, tramposo, aprovechado, ese es problema de esa persona. Pero nuestro Señor Dios Todopoderoso es fiel. Y si tú tienes necesidad de un milagro o del que sea, cree en Él. Solo recuerda que tú tienes que obedecer también. ¿Sabes qué pasó interesantemente aquí también en este pasaje? Fue que el Señor se dio cuenta que dentro de los que estaban allí, había una gran cantidad de ellos que eran mentirosos e hipócritas. Y Él los reconoció. Por eso no les creía. Y yo te quiero preguntar, ¿tú estás consciente que hay gente que son mentirosos e hipócritas alrededor tuyo? ¿O piensas que toditito los que son tus amigos, tus familiares, los que están cercanos, etcétera, todos son gente bien honesta y bien correcta, que te dicen la verdad siempre, son... Tristemente no es así. Pero el Señor, nuestro Señor Jesús, Él no tuvo inconveniente en lidiar con ellos porque Él sabía. Yo a estos no les puedo creer nada. A este no lo va a creer nada. Es un mentiroso. Es un hipócrita. El Señor no tuvo problema con eso. ¿Por qué tú vas a tener un problema entonces con aquellos que son mentirosos e hipócritas, que con los cuales puedes que trabajes con ellos, o son tus vecinos o tus parientes, algunos de tus amigos quizás sean así, mentirosos e hipócritas, y qué le vas a hacer? Pero el Señor Jesús no estaba amargado por ellos, ¿verdad? Ni triste tampoco, ¿verdad? Ay, ¿qué voy a hacer con toda esta partida de mentirosos e hipócritas? Yo quiero que cambien. No. Tampoco Él andaba enojado. Ay, ya no aguanto la creación porque... ¿verdad? No, tampoco. Porque es parte de la vida. Hay gente que son mentirosos e hipócritas, pero no todos. Lo importante es que Él reconoció a los que eran mentirosos e hipócritas, porque Él no les creía. Eso es lo que tú tienes que aprender, a reconocerlos, porque no puedes confiar en gente que miente. Si te mienten y son hipócritas, no puedes confiar en alguien así, porque te lo van a hacer. Y es bien fácil de detectarlos. Tú te preguntarás, ¿cómo? Escucha lo que dicen que van a hacer y luego observa, porque no lo van a hacer. El mentiroso es así. Y el hipócrita es aquel que tú vas a ver que es una persona en un lugar y es otra persona en otro.
No es la misma persona siempre. Mil caras. Ahora, ¿por qué es que el Señor Jesús no tenía ningún inconveniente con estos? ¿Te fijas qué cosa más interesante que él está viviendo en Jerusalén? Él viene, va a participar de la fiesta, él hace los milagros, él reconoce a estos y él está tranquilo, porque él sabe quién es él. El Señor Jesús, 100% humano y 100% Dios. Como Dios Todopoderoso, Él ejecutó milagros. Pero como humano, 100% humano, Él tenía que aprender. A Él le enseñaron a usar el tenedor. A Él le enseñaron que tenía que trabajar. El Señor Jesús fue enseñable. Y dentro de las cosas que Él tenía que aprender era acerca de su propia identidad. Y estoy hablando del concepto filosófico. ¿Quién soy yo? Y él encontró la respuesta. ¿Has tú encontrado la respuesta a esta pregunta? ¿Quién eres? ¿De dónde verdaderamente vienes? ¿A dónde verdaderamente vas? ¿Quién eres? Me sacas tu identificación ahora, ¿verdad? Tu tarjeta de identidad. Me dices, yo soy el hijo o la hija de fulano, yo vivo en tal y tal ciudad, me dedico a tal y tal cosa. Estoy hablando del concepto más profundo, filosófico, que un ser humano puede llegar a descubrir. Es su propia identidad. ¿Quién eres? ¿Sabes cómo el Señor Jesús lo descubrió? A través de ayuno y oración. Al principio de su ministerio, Él tomó 40 días en ayuno y oración y Él tenía que encontrarse a sí mismo. Hay un episodio acá, en esta serie de los evangelios paralelos en el que hablo y explico respecto de esos 40 días. Muy interesante. Pero te voy a decir que es a través de ese tiempo solo o sola. Es una cosa entre tú y el Señor Dios Todopoderoso y su palabra, la Biblia. Cuando tú abres totalmente tu corazón delante de Él y le preguntas al Señor Dios Todopoderoso, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Y cuál es tu plan para mí? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿De dónde realmente vengo? ¿En dónde realmente estás tú, Señor? ¿Y a dónde vamos? ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿Quién soy yo? Es la respuesta que va a venir a ti cuando tú finalmente dispones a invertir tiempo para reflexionar acerca de tu propia vida. Nadie te va a llevar a ese punto. Ni siquiera el Señor te va a llevar a ese punto. Eso es algo así como comer. Nadie te va a venir a abrir la boca y meterte comida a la fuerza. Nadie lo va a hacer. El que tiene hambre busca de comer. Y el que busca, encuentra. Y eso te va a pasar. Si tú verdaderamente quieres saber quién eres, toma tu tiempo a solas con el Señor y la Biblia. Y a leer y a estudiar en una forma disciplinada e inteligente. Tomar notas y escuchas la voz del Señor. Te va a hablar claramente y entonces vas a comprender la diferencia entre que una creación de Dios y el Hijo de Dios. Creación de Dios somos todos los seres humanos, ¿sabes? A este momento habemos cerca de 7 billones de habitantes en el planeta, de los cuales 1.4 billones más o menos gente en China y 1.4 y tantos también billones gente en India, los países más grandes del mundo. Precisamente por ello es que estamos haciendo ahora nuestros videos del servicio que estamos traduciendo a esos idiomas. Chino, Urdu,
Y también lo estamos traduciendo a árabe. Porque son millones y millones y millones de personas que no conocen realmente los fundamentos de la doctrina bíblica cristiana. Y ellos merecen escuchar esto. Y yo creo en el milagro de que la gente va a venir al conocimiento del Señor y vemos qué está sucediendo. Te voy a decir que esto que hacemos nosotros acá, como este programa, tiene cosas muy buenas. Excelentes, en mi opinión, que ayudan a la gente a motivarse, a inspirarse. Yo sé que tú estás de acuerdo conmigo. Pero te voy a decir esto, que eso no me quita un pequeño problema. El hecho de estar expuesto públicamente me trae mucho ataque y crítica e insultos. Como tú te imaginarás, porque me ves en la pantalla, me escuchas, tú reconoces mi cara, mi voz, sabes mi nombre quizás. Pero tú no sabes el nombre de toda la gente que trabaja conmigo. No sabes sus nombres, en dónde están, qué están haciendo, quién aporta, quién paga por esto. Tú no sabes todas esas cosas. Pero es parte de este proceso, ¿no? Tiene que haber un nombre y ese nombre es el mío y la cara y la voz. Yo soy un componente, pero hay muchos otros en este pie de trabajo. ¿Comprendes eso? Naturalmente. Te lo menciono porque no puedo evadir la posibilidad de ser insultado. Para ello, dentro del equipo hay personas que nos ayudan a protegernos de todos esos insultos y tratamos de contener todas esas represalias para no escalarlo, ¿me entiendes? Esto que hacemos acá lo hacemos con el objetivo de que haya fe en la tierra, que la gente conozca al Señor. Últimamente, cuando la gente me insulta, pues, naturalmente a mí no me gusta, pero tampoco me va a detener. Porque yo sé quién soy. No importa lo que puedan decir o escribir o poner en las redes sociales, esto no me va a afectar a mí a un punto de que me devaste, ¿verdad? Porque yo sé quién soy. Yo encontré mi identidad y mi propósito. Por lo mismo no me afecta. Ahora, si tú me preguntas, ¿de veras no te afecta, Gian? En absoluto. Bueno, te voy a decir, claro que me afecta hasta cierto grado, ¿verdad? Saber que alguien me está insultando porque estoy hablando la palabra de Dios o porque una canción o por lo que sea. Claro que sí, a cierta manera yo soy un ser humano como cualquier otro. Me pasa en mi propio hogar, ¿verdad? Con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, mis parientes, mis sobrinos, mis tías, con toda mi familia, con mi propia iglesia, mis vecinos. Si alguien me dice algo que no le parece cerca de mí, por supuesto que sí me afecta, ¿verdad? ¿Pero por qué no te gusta mi camisa? Porque es roja. ¿Por qué no te pareció de lo que dije en ese mensaje? O etcétera. Claro que sí, hasta cierto punto, pero muy, muy dentro de mí, al final no me llega a afectar a tal grado porque yo sé quién soy. Es lo que quiero decirte hoy. La importancia que tú llegues a conocerte a ti mismo, a ti misma, y que encuentres quién eres. Tú nada más, no eres nada más creación humana. Tú no eres nada más creación de Dios. Es posible que tú puedas convertirte en hijo de Dios, en hija de Dios. La pregunta es, ¿y cómo hago esto? Pues el Evangelio de Juan nos dice eso precisamente. A los suyos vino, mas los suyos no los recibieron. Pero a los que recibieron, lo le recibieron a él y creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el objetivo
de la venida del Señor Jesús es que tú entiendas que Él te ama. Por tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Crea, que crea, que crea. Pero para creer tienes que abrir el corazón. Abres el corazón y dejas que el Espíritu de Dios entre a morar en ti para siempre. Y así encuentras la respuesta a la pregunta filosófica más profunda. ¿Quién soy yo? Encuentras tu identidad en el Señor Dios Todopoderoso y dices, ya veo, Él me hizo, pero no solo me hizo, Él me ama y me salva y me transforma y me renueva y me sana y me provee y me dirige y me da futuro y propósito. Yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy. Todo por la gracia de nuestro Señor Jesús. Tu deber simplemente es abrir el corazón y decir, Señor, yo entiendo. Yo abro mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, mora en mí. Perdóname. Gracias por tu amor y tu misericordia. Yo sé que soy tu hijo o tu hija. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida y tengo vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto es lo que tengo para ti el día de hoy en nuestro episodio número 21 de la serie Evangelios Paralelos. Recuérdate, ve a nuestro sitio de internet y allí vas a encontrar muchas de las cosas que hemos mencionado acá. Y hasta entonces te deseo un feliz resto de tu día. Victory Radio is now available 24/7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Geon TV app. With the Geon TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Geon TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vittorio. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy, until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Geon. Get the available spot on Geon's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Geon. Do you like new movies, new books, new music? Go to mygiancarlo.com. There is a new album, Adore, 10 songs. I wrote the songs and I sing those songs with a wonderful band of musicians and singers. If you sign up in mygiancarlo.com, I will give you one song for free. Take advantage of this free song and enjoy this wonderful production.
the blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.